creo que son 29 personas que están en esa lista, si mal no recuerdo. Doctor Quiel, esta no es la primera oportunidad que lo veo aspirando a ocupar este cargo. ¿Qué lo motiva a usted precisamente a entrar en este tema que no es nada fácil? Esto es como meterse en el ojo del huracán, y de un huracán categoría 5. Bienvenido. Gracias. Buenos días, Rolando, y buenos días, Álvaro. La motivación es rescatar y transformar la Caja del Seguro Social y tener lo que se llama resolver el problema del IBM, de beneficio definido, y desarrollar un sistema de salud de calidad para todos los asegurados. ¿Cuál es la especialidad suya, doctor Quiel, para que la gente lo conozca un poco? Bueno, yo soy médico, cirujano. Mi especialidad es cirugía general, digestiva y laparoscópica. Tengo una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, tengo un diplomado en Docencia Superior y actualmente un diplomado en Alta Dirección de las Instituciones de Seguridad Social. Soy profesor de cirugía de la Universidad Latina y de la UAM, con 24 años de experiencia docente y 48 años de trabajar en el Seguro Social. O sea, conoce muy bien la institución, y yo creo que ese es uno de los problemas que tiene la comunidad panameña, y es que no conoce cómo funciona la Caja de Seguro Social, que no conoce que hay varios programas dentro de la institución y que cada uno tiene autonomía de vuelo. Expliquemos un poco cómo opera esto, porque aquí hay dos programas que están ya heridos de muerte. El tema de invalidez, vejez y muerte con el programa solidario, y el tema de salud también está en este momento con heridas que pueden llevarlo a la muerte, doctor Quiel, si no hacemos las cosas correctamente en ese programa, que es el que le da, es la cara de la Caja de Seguro Social, la cara visible de la institución, y que hay un desorden realmente en este tema de la salud. Primero que todo, es importante, voy a hacerte un enfoque de mi propuesta, que es una propuesta financiera con el propósito de resolver el problema del IBM de beneficio definido o reparto puro, y también con el propósito de rescatar y transformar el sistema de salud para que haya calidez y calidez en la atención de los pacientes asegurados. ¿Qué quiero decir con esto? Existen lo que se llama retos en el sistema de pensiones y de salud. En cuanto al sistema de pensiones, nosotros tenemos lo que se llama un déficit actuarial creciente. Nosotros tenemos lo que se llama empleo informal y bajo salario, bajo rendimiento de las inversiones, evasión y morosidad. El poder adquisitivo de las personas que están jubiladas y pensionadas es muy bajo, y no hay certeza en la aplicación de las sanciones en relación a los juzgados ejecutores. Y de esa manera nosotros podemos, enfocando estos retos, enfocar el problema de cómo lo podemos solucionar. Por otro lado, en el tema de salud, nosotros tenemos que hay una insatisfacción en la demanda de la atención. Hay largas filas para que los pacientes sean atendidos, y mora quirúrgica. Mora significa un rezago de los pacientes que necesitan ser operados y que no entran al sistema. Nosotros tenemos un desabastecimiento de los recursos que nosotros necesitamos para poder atender esa demanda en materia de salud, y hay una percepción del asegurado de falta de seguridad y de falta de calidez en la atención del mismo. Hay un aumento en los costos y baja efectividad de los servicios. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos un sistema donde el 80% del tiempo institucional se invierte en atender a un paciente 4 y 5 veces. Eso se llama recurrencia. Eso hace del episodio clínico algo muy costoso, y 20% solamente el tiempo para invertir. Yo pienso cambiar totalmente esta situación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, existen 3 etapas fundamentales mediante las cuales yo propongo lo siguiente. La primera etapa, que tiene que ver con cambios estructurales e informáticos. En esta etapa nosotros pretendemos mitigar el IVM de beneficio definido, resolver las oportunidades de mejoras de infraestructura, de la capacidad instalada, equipo instrumental y medicamentos, reestructurar compra y logística, nombrar o crear a una subdirección nacional de contabilidad del subsistema mixto de pensiones, crear un contralor corporativo y integrar todos los sistemas de información del seguro. Esa es la primera etapa. La otra sería la etapa corporativa. En la etapa corporativa nosotros llevaremos a cabo un programa de préstamo, de consumo, hipotecas y préstamos personales. Y aquí viene lo más importante de lo que forma nuestra protesta. Hacer lo que se llama una represión de los estados financieros, depurar los estados financieros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Basado en un cambio en la política contable, que se fundamente en las normas internacionales de información financiera que se llaman NIF. Y de esta manera nosotros podemos, con unos estados financieros reexpresados, podemos buscar para el Seguro Social una calificación de riesgo y grado de inversión. Y de esta manera nosotros proponer una emisión de deuda. Y con esta emisión de deuda nosotros mitigar el problema de invalidez, vejez y muerte. Y la otra etapa es la etapa financiera, mediante la cual nosotros pensamos dinamizar el rendimiento de las inversiones de todas las reservas del Seguro Social y recuperar la morosidad. ¿Qué es importante, Álvaro? ¿Qué es importante? ¿Qué medidas nos van a permitir a nosotros mejorar la rentabilidad del portafolio? Bien, hay una unidad técnica de investigación financiera que se llama UTI, que lo que nosotros pretendemos es darle la herramienta tecnológica que se sustenta en el artículo 17 de la ley. Y esta unidad hay que transformarla con personal idóneo, porque es la que tiene que ver con todas las investigaciones de tipo financiero. Esto está creado en el artículo 105 de la ley. Como verás, la normativa nos permite a nosotros poder hacer esto. ¿Cómo vamos a hacer la transformación tecnológica? En tres fases. En la primera fase vamos a estabilizar la Caja del Seguro Social en materia informática. De todo es sabido que ahora mismo están fallando los sistemas informáticos, sobre todo el CIPE, el MENFRE y el sistema de información de salud. En la primera etapa, que son 6 meses, nosotros pensamos estabilizar. En una segunda etapa, organizar los sistemas de información en 12 meses y en 24 meses tener integrado, es decir, tener en línea todo el sistema informático del Seguro Social. ¿Por qué esto es importante? La transformación tecnológica, porque nos permite tener la información para poder emitir unos estados financieros que puedan ser avalados por la Contraloría y que nos sirvan como fundamento a la propuesta económica que nosotros tenemos. Por otro lado, con los estados, con el sistema de transformación del sistema tecnológico del Seguro Social, nosotros podemos hacer una interconectividad con todos los sistemas a través de lo que se llama el bus de interoperabilidad. Y esta misma situación nos va a permitir a nosotros poder hacer una interconexión con el sistema de salud, con el MINSA, con el GORGAS, con el sistema de vigilancia, con laboratorio, con teleradiología y expediente médico electrónico. Esto es importante para poder que nosotros podamos tener los 1.653 procesos del Seguro Social totalmente en línea, que nos puedan dar la información en tiempo oportuno. Por otro lado, quiero mencionar que hay 314.000 pensionados. El costo de estos pensionados está alrededor de 2.175 millones. El valor presente, lo que ingresa, es de 24.668 millones. Y el déficit a valor presente o el déficit actuarial, que es la masa, la reserva que deberíamos tener para satisfacer todas las pensiones en curso, es de la misma cantidad. Sin embargo, nosotros tenemos la información de que existen 542 millones invertidos a corto plazo en bonos del Tesoro Nacional y 36 millones a corto plazo en bonos rotativos que tienen que ver con la empresa privada y notas del Tesoro. De esta manera, ¿qué pretendemos? Fortalecer y mejorar la reserva para darle tranquilidad al pueblo panameño y a todos los pensionados y asegurados de que vamos a poder hacer una gestión transparente y eficiente en materia financiera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fortalecer el centro de préstamo. ¿Por qué esto es importante? porque las hipotecas, la cartera de hipotecas del centro de préstamo formaba parte del subsistema de IBM de reparto puro y tuvo que ser vendido al mixto para poder tener los recursos para pagar la planilla de los pensionados. Wow. Y estamos hablando que la planilla de los pensionados es de 181 millones y que puede llegar a 220 millones por mes, lo cual significa que en este momento tenemos un costo de la planilla en 2.175 que puede llegar a 2.600 millones. Sobre esto, la importancia de por qué nosotros tenemos que fortalecer el centro de préstamo y las carteras correspondientes. La otra manera en la que nosotros podemos diversificar la inversión del IBM es que los fondos del subsistema mixto puedan prestarle al subsistema de enfermedad y maternidad, como tú has señalado, los fondos para poder que nosotros podamos satisfacer el mejoramiento de la infraestructura, de toda la capacidad instalada, equipo instrumental y tener medicamentos suficientes para atender a la población panameña y que se acabe aquel concepto de que no hay medicamentos. ¿Por qué es importante pedirle un préstamo? Aquí tendríamos que hacer un pequeño cambio muy puntual en el artículo 102 de la ley, porque el retorno que va a significar este préstamo que hace el subsistema mixto de enfermedad y maternidad va a ser mucho mayor que lo que genera un plazo fijo. Y va a ser de manera segura y de bajo costo porque es una operación interna dentro de la institución. Por otro lado, ¿cómo podemos diversificar y mejorar al IBM? El IBM tiene lo que se llaman bienes. Entonces lo que nosotros pensamos es que se puedan obtener rendimientos, ya sea alquilar o vender el uso de los bienes propiedad del IBM. En este sentido, nosotros podemos decir que existen lo que se llama bienes como son el edificio 519 y 520, que es utilizado por otro riesgo, enfermedad y maternidad, riesgos profesionales y administración. Bueno, lo correcto sería obtener un rendimiento, un alquiler del uso de este bien del IBM. Y además tenemos propiedades en Chanis, en Amador, en San Carlos, en Chiriquí, en la Cumbre y en todo el país, que son propiedad del subsistema IBM de beneficio definido de reparto puro. ¿Cómo nosotros podemos diversificar también las inversiones en el seguro social? Proponemos que se haga una revisión de las pensiones o jubilaciones especiales que se emitieron en otras administraciones a magistrados, militares, bomberos y a otras personas. De esta manera, nosotros vamos con esta solicitud a evaluar lo que debió haber sido un fondo fundacional que debió haber colocado el gobierno para equilibrar la diferencia entre las pensiones normales y las especiales. Y aquí viene un elemento muy importante de cómo podemos diversificar la inversión. Hacer lo que se llama buscar nuevos horizontes de inversión que permita la ley. Este es otro pequeño cambio que hay que hacer para que se flexibilice la manera como se pueden invertir los fondos del Seguro Social, con mínimo riesgo y cumpliendo con el principio de diversificación financiera, invirtiendo en mercados bursátiles como Nueva York, Estados Unidos, o en la Bolsa de Europa, París, o que nosotros podamos invertir en empresas como Blue Chip, 100 de las mejores del mundo, con lo cual podemos obtener un retorno de hasta el 10%. No veo que usted mencione nada de aumento de la jubilación, aumento de cuota obrero patronal, aumento de densidad de cuota. No lo toca usted en su plan. Para nada, porque no es necesario. Y por eso estoy explicando de manera muy clara y muy transparente. Viene el corazón de la propuesta. Si nosotros logramos reexpresar los estados financieros, eso significa ponerlos disponibles por una auditoría y que hay una opinión favorable de la Contraloría. Esto va a ser el producto de un acto público, donde participen empresas de reconocido prestigio, contadores públicos autorizados que los tenemos en nuestro país, para que puedan darnos a nosotros un estado financiero correcto, represado. De esta manera, nosotros, como decimos, vamos a hacer la represión basado en el cambio de la política contable. Y ese cambio de las políticas contables se basan en las normas internacionales de información financiera, las NIF y sobre todo las NIF 9, que son las que utilizan los bancos, que son normas de contabilidad muy especializadas y que nos permitirían a nosotros tener unos estados financieros calificados. Esto nos va a permitir a nosotros buscar lo que se llama calificación de riesgo y grado de inversión. Y con esto vamos a proponer una emisión de deuda en 3 etapas, a 30, 40 y 50 años, que te las puedo explicar después cuando, si me preguntas. Con lo cual nosotros podemos mitigar perfectamente el déficit actuarial que tiene el IBM de reparto puro. ¿Cómo sustentamos nosotros la emisión de estas deudas del Seguro Social basado en 4 aspectos fundamentales de la institución? 1, el flujo de caja robusto que tiene el Seguro Social. En junio solamente, el flujo de caja fueron de 347 millones líquidos. Y cuando hay 13º mes llega hasta 412 millones. 2, el Seguro Social es la única institución que mantiene el monopolio de recaudar la cuota obrero-patronal, lo cual significa que es potencialmente beneficiosa desde el punto de vista financiero. 3, que el capital de trabajo diario, semanal y mensual tiene un excedente que es colocado en lo que se llama depósitos overnight. Y nosotros podemos lograr mejorar todavía el rendimiento de los depósitos si se aplican mejores políticas de inversión y con una negociación con la banca estatal. Eso significa que tenemos que mejorar la gestión de tesorería. Les puedo dar una idea. Solamente en overnight se pueden producir 1.000 millones al año. Y el Seguro Social mantiene una cartera de inversión que excede los 10.000 millones de dólares en el mercado local. Con esto, nosotros podemos generar o emitir deuda sin que le cause ningún estrés financiero a la Caja del Seguro Social y poder abordar esa emisión que estamos hablando. Pero necesitamos también hacer... Perdón, Rolando, me iba a hacer una pregunta. Sí, correcto. Yo lo escucho y me hago esta pregunta. Si bien las NIF podrían reflejar un estado más exacto de las finanzas de la Caja de Seguro Social, en las que tendrían que sumarse los activos que posee la Caja de Seguro Social alrededor de todo el país, lo cierto es que no estoy muy seguro de que con eso podamos alcanzar un grado de inversión para que la Caja de Seguro Social pueda emitir deuda calificada. Entonces, eso es un aspecto que me preocupa. Y por el otro lado, tengo entendido que el Estado o el gobierno del presidente Mulino, al menos estas son las pláticas que se hacen en este momento, está explorando la posibilidad de que haya una integración entre los sistemas públicos y el sistema de la Caja de Seguro Social. Y si eso se concreta, yo quisiera saber cómo eso afecta un plan como el que no ha esbozado usted aquí. Primero que todo, Rolando, muy importante, el fundamento de la emisión se basa en los 4 aspectos importantes, aparte de los activos que pueden formar parte en bienes inmuebles del IBM. Yo te he mencionado que la institución tiene un flujo de caja robusto, la institución tiene un excedente en el capital de trabajo que se coloca en overnight con el rendimiento que te mencioné. Es la única institución que tiene el monopolio de recaudar las cuotas obreros patronales y tiene una cartera en el mercado local de más de 10.000 millones. Estos son los fundamentos con los cuales te puedo decir que se puede solicitar, se puede hacer, proponer la emisión de deuda sin que le cause ningún estrés financiero a la institución. Con respecto a la pregunta específica que me dice, como verás, nosotros tenemos que poner la casa en orden primero. Nosotros necesitamos integrar todos los sistemas de información. Nosotros necesitamos definir todo lo que no se está haciendo correctamente dentro de la institución para poder establecer una coordinación efectiva con el Ministerio de Salud y llegar a lo que se llama una cobertura universal de salud. Eso significa que un paciente no asegurado puede ser atendido por el seguro y viceversa. Eso nos va a llevar a lo que se llama compensación de costos y a lo que se llama la Cámara de Compensación de Costos, que estaría en el Banco Nacional. De esa manera hacemos una primera etapa de coordinar todos los esfuerzos para que nosotros podamos hacerle a la población panameña cobertura universal de salud. Pero primero hay que poner la casa en orden, Rolando. Si no ponemos la casa en orden, ¿cómo vamos a pretender nosotros entrar en el macro de todo lo demás? Y yo coincido plenamente con usted, doctor Quiel, porque yo visualizo una reticencia de parte de los asegurados en el tema de todo lo que tendría que hacerse en la Caja de Seguro Social si antes no se mejoran los servicios. En otras palabras, yo tengo que creer en la institución para poder creer entonces en los cambios. Si no se logra esto, que debe ir de la mano de los cambios, difícilmente se puede lograr que los asegurados acepten un plan como el que usted está esbozando, porque no ven un retorno del dinero que ven, que se invierte en el seguro. Yo le digo, por ejemplo, en estos días se ha caído el sistema de citas y hay, en vez de que el seguro pueda hacer las citas de forma manual, lo que están haciendo es que se está acumulando una enorme cantidad de citas que luego la capacidad técnica y médica de la Caja de Seguro Social no puede hacer frente porque sencillamente no se están haciendo. Ahora, llevamos semanas en esto. Desde junio se cayó el sistema. Y no solo citas, no se puede hacer nada en la Caja de Seguro Social. O sea, eso es un problema concreta, de credibilidad. Es un problema. Perdón, Rolando, perdona. El inicio de esta presentación con ustedes hablábamos de los retos en materia de pensiones y en materia de salud. Y les mencionaba a ustedes que hay 1.653 procesos que se están haciendo de manera manual, porque no están integrados. Por eso la importancia de integrar el sistema de información. Pero antes de eso, Rolando, hay cosas que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos resolver el problema de las agendas. Es decir, que los pacientes que van a aparecer en agenda van a ser los pacientes con enfermedades crónicas que requieren 3 o 4 citas en el año. Lo demás queda libre, Rolando. Eso significa que la agenda de los médicos generales y los especialistas va a quedar con suficientes cupos para atender a las personas de manera oportuna, de igualmente a la cirugía. Por eso les hablaba a ustedes al principio que en esta primera etapa de cambios estructurales, nosotros apuntamos a mejorar la estructura de salud, y por eso les mencionaba a ustedes la importancia de que un sistema que tiene recursos le pueda prestar a enfermedad y maternidad para poder satisfacer lo que tú me estás preguntando. Mejorar la infraestructura, mejorar el equipo instrumental para poder operar a los pacientes y sobre todo los medicamentos. Rolando, se puede hacer. Te puedo decir que la ley 419, recientemente aprobada y que entra en vigencia en noviembre, permite que la institución pueda adquirir los medicamentos de una manera más expedita. Entonces no necesitamos crear un sistema especial, la ley lo dice. Con eso nosotros podemos accesar para poder conseguir los medicamentos y tener los medicamentos suficientes. Aparte que tendríamos que hacer ajustes internos en materia de compra y en materia de abastos. Nos estamos preparando precisamente para eso, Rolando. Es la primera vez que escucho un plan tan detallado para solucionar problemas financieros, de atención a pacientes y todo esto. Y yo quisiera saber qué es lo que pasa, porque me parece que los nombramientos que se han hecho en la Caja de Seguro Social respondían a criterios que no van a solucionar los problemas de la Caja, sino, por lo que yo he visto, han empeorado la situación. Entonces, ¿cuál es el criterio que se utiliza? Y el presidente de la República, entiendo que tiene uno o dos candidatos al margen de la lista que envía la junta directiva. Entonces, es un buen plan, digamos, teóricamente, pero esto no tiene mucho futuro, porque en el pasado lo que ha habido son como nombramientos de tipo político que no solucionan la Caja de Seguro Social. Y por eso me impresiona un poco el hecho de que tenga elaborado un plan tan detallado y que abarque los problemas financieros y los problemas de los pacientes. Orlando, yo tengo que ser respetuoso, como siempre le he sido, de las decisiones del señor presidente. En esta ocasión creo que he tenido la oportunidad de poder llegar a los medios y expresar ¿en qué consiste la propuesta que tenemos nosotros? Que es una propuesta que no toca para nada las medidas paramétricas. No aumenta la edad de jubilación, no aumenta la cantidad de cuotas de 240 a 400, no toca lo que tienen que pagar los empleadores de 13.5 a 18, no toca nada de lo que son medidas paramétricas y todas sus modalidades, sino que, como ustedes verán, que dentro de la propia institución es cuestión de creatividad, de experiencia. Rolando, son 48 años a través del inseguro. Es mucho tiempo, Rolando, de reunirme con abogados, con administradores, con CPA, con personas que tienen una gran visión. Ricardo Fábrega fue una de las personas que yo siempre he querido honrar, porque por 8 años estudié con él todos los problemas desde el punto de vista actuarial, toda la situación del seguro social. Entonces, lo que yo te estoy expresando es el resultado de muchos años de estudio y de experiencia. Por eso que el plan es viable, el plan no es teórico. Cuando yo te hablo de salud, yo tengo 48 años de estar atendiendo pacientes en el seguro social, de estar operando. Actualmente yo atiendo consultas 2 veces a la semana, yo opero pacientes, yo hago turno, así que me doy cuenta qué es lo que está pasando en el sistema y cuáles son los déficits que hay en el sistema. Tú y Álvaro, pregúnteme lo que ustedes consideren. Voy a terminar mi exposición para tener la información completa. Es decir, yo también en esta propuesta les presento que hay que hacer cambios organizacionales, como reestructurar compra y logística. ¿Y por qué me pregunta? Porque logística es la que debe pasar la información del pliego de cargo y se demora. Y planificación debería darnos la información de toda la necesidad consolidada de las unidades ejecutoras y se demora. Entonces ahí tenemos parte del problema que hay que resolver. Por eso hay problemas internos, significa poner la casa en orden desde el punto de vista de las cosas que nos van a permitir tener medicamentos, equipo instrumental y que no haya excusa de ninguna naturaleza. La institución tiene el potencial. Por otro lado, Rolando, ¿qué otro cambio organizacional presentamos? Crear una subdirección nacional de contabilidad del subsistema mixto. ¿Por qué? Porque es correcto que los que participen en el subsistema mixto tengan actualizados los rendimientos de los afiliados, que las personas reciban mensualmente un informe de cuánto esa persona tiene ahorrado en el seguro social, cuánto tiene. Entonces eso lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ahora mismo solamente hay un solo fondo, Rolando, que es el fondo número 1, y nosotros pretendemos que cada fondo tenga su contabilidad, y de esta manera vamos a tener el fondo para el IBM, el fondo para enfermería y maternidad, el fondo para riesgos profesionales y el fondo para administración. De esa manera te puedo decir que consiste la propuesta que nosotros le pretendemos presentar al país y que espero que sea considerada. Siempre hay el comentario de que hay algunos, bueno, yo vuelvo y te lo insisto, soy respetuoso y solamente le solicito al señor presidente, con el mayor respeto, que considere la propuesta y me dé la oportunidad de poder hacer un trabajo efectivo, eficiente y con calidad humana para todos los asegurados. Mario, ¿qué pretendemos obtener? ¿Perdón? Sí, usted escuchó, ya el presidente dijo que este jueves va a hacer el anuncio. El presidente ha conversado con usted, se ha reunido con usted, le ha hecho alguna entrevista a algunos de los candidatos. ¿Qué información maneja al respecto? Tengo entendido hasta ahora, vuelvo y te digo que tengo que ser respetuoso, si el presidente en algún momento hará alguna comunicación para hacer una entrevista. Desconozco que alguna de las personas que estén en esa lista haya tenido una entrevista con el señor presidente. Ok, otra pregunta, y es algo que se habla muchísimo, el tema, uno, de la cantidad de beneficiarios que tiene cada persona que paga seguro social. Esto a la larga afecta al programa de salud de la Caja de Seguro Social. Lo segundo, el tema del programa mixto, que es el que beneficia a los jóvenes, pero cuando ese joven, nuestros hijos, se vayan a jubilar, hay que hacerse una pregunta: ¿cuánto dinero van a recibir realmente? Porque es exactamente lo que han puesto, lo que van a recibir. Entonces, ¿cómo resolver ese tema también, que va a ocasionarnos un problema? Y lo tercero, el tema de si tenemos que irnos al mixto todos o a el solidario todos. ¿Qué plantea usted? Bueno, primero que todo, Álvaro, yo pretendo fortalecer el IBM solidario, y te he expresado de la manera como lo puedo hacer, y de esa manera le quito, por así decir, la preocupación en este momento a todos los asegurados o a todas las personas que ya sea que están jubilados o que están generando para jubilarse. El subsistema mixto tiene una base impositiva de $500, que es un pequeño solidario, más lo que ahorra la persona. Una persona que gana $600 se va a jubilar con $360. Una persona que gana $1.500 en el mixto se va a jubilar con $487. Para que una persona que esté en el mixto se jubile con una pensión adecuada, tendría que ganar entre $6.000 a $8.000. Entonces, ¿cuál es la pretensión que tenemos nosotros? También hacer una modificación en el mixto en la base impositiva. Eso desde el punto de vista de la pregunta concreta que me estás haciendo. Me hiciste otra pregunta con respecto a salud o con respecto... Sí, a salud, la cantidad de beneficiarios por asegurado. Bien, mira, si estamos diciendo que nosotros el Seguro Social atiende entre 80 a 90% de la población demandante del país, el Seguro Social tiene casi cobertura universal. Y si estamos propugnando para hacer una coordinación efectiva con el Ministerio de Salud para hacer cobertura universal, no tiene sentido que nosotros excluyamos a los beneficiarios en este momento de lo que serían las prestaciones del Seguro Social. Lo que si bien es cierto, Álvaro, es que les he mencionado cómo debemos fortalecer el riesgo de enfermedad y maternidad, que ha tenido 2 años seguidos de déficit. En el 2022 de 184 millones y en el 2023 de 118 millones provocado por la Ciudad de la Salud. Y en eso tengo que ser correcto. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Fortalecer enfermedad y maternidad, de tal manera que lo que el riesgo o el subsistema mixto le preste, le retorne con mayor rendimiento que tener ese fondo en plazo fijo. De esa manera, nosotros le damos cobertura al paciente asegurado, que por ley es el que cotiza, y el beneficiario. En este momento hay 1.100.000 cotizantes de 4 millones. Entonces lo que nosotros deberíamos procurar o promover es que en el país haya empleos y mejores salarios para que el Seguro Social pueda recibir ese concepto de la cuota obrero patronal y que nosotros podamos buscar los mejores rendimientos y atender a todos los panameños con calidad y con calidez, que lo podemos hacer perfectamente. ¿Cuál sería la otra pregunta, Álvaro? Sí, hablaba precisamente del tema de salud, del tema de los beneficiarios y también el tema de... Se habla de 85.000 millones de dólares dentro de todo el esbozo que usted ha hecho de transformaciones que se plantean precisamente en su proyecto, en su programa, pudiéramos recoger o tener acceso a esa cantidad de dinero para cubrir lo que cobraría hasta el último jubilado del programa solidario? Pero yo te puedo decir, hay personas que manejan cifras que la verdad que no las entiendo. Y no las entiendo porque sencillamente no parten de una realidad de la finanza del Seguro Social. Yo te puedo decir que en este momento el déficit a valor presente, es decir, la masa que se requiere tener por cálculos matemáticos para satisfacer las pensiones en curso, es de 24.628.000 millones, wow. 821 y 810. Tanto el valor presente como el déficit es de esta misma cantidad. Y también te he hablado de que hay una inversión de 578 millones de este subsistema de beneficio definido en bonos del Tesoro, 542.7 y 36 millones en bonos a corto, en bonos rotativos y notas del Tesoro. Esa cifra que me estás mencionando no forma parte de la realidad financiera del Seguro Social. Alguien está expandiendo o aumentando esta cuota con otro propósito. Yo te estoy hablando cifras reales de la institución, no te estoy hablando aspectos teóricos. Bueno. Interesante, don Mario. Está clarito en el tema, Rolando. Sí, digamos, es el, como decía, pues es la presentación más completa que he escuchado yo de cualquier candidato a ocupar la dirección de la Caja de Seguro Social. Y yo esperaría pues que al menos el gobierno pueda escuchar el planteamiento, porque creo que hay aspectos interesantes en ese plan que ha esbozado el doctor Quiel. Gracias, doctor, que tenga excelente día. A esperar. Realmente, gracias a ustedes por la oportunidad.